Hola, mi nombre es Daniela Muñoz y les voy a enseñar cómo hacer una pirámide en proporción áurea con las proporciones de la pirámide de Keops. Para esto necesitas los siguientes materiales: cartón, bien, dos láminas de cartón piedra, más o menos así. Igual lo podéis hacer con cualquier tipo de cartón. Y también este material se puede reemplazar por un trozo de madera. En realidad es para hacer una separación, para hacer orgón. Bien, también necesitas un cúter para cortar el cartón. Esta es la forma más fácil de hacerlo, porque lo puede hacer cualquier persona en su casa, de cualquier edad. Bien, esto es para que nos protejamos de la radiación electromagnética que producen las antenas, los celulares, el wifi. Y también vamos a necesitar papel de aluminio o cintas de papel de aluminio. Esto es para que hagamos una pirámide orgónica, como enseñó Wilhelm Reich es el científico que descubrió la energía orgónica. Parece que esta es cinta de tela. No, esta cinta no nos sirve. Tiene que ser cinta de papel de aluminio con pegamento. Esta parte va a ser la parte que va a ser radiante de la carcasa de nuestra pirámide de Keops. Vamos a imitar la energía que usaban los egipcios en la antigüedad. Vamos a imitar la energía que usaban los egipcios en la antigüedad. Vamos a necesitar una regla grande para hacer las medidas de la pirámide. Bien. En la arista tiene 48 centímetros y medio. Cuarenta y ocho coma cinco centímetros en la arista. En ambos lados se tiene que quedar igual. Y en la parte de abajo tiene 46 centímetros. Entonces, nuestra base tiene 46 centímetros. La base de la pirámide. Y arriba 48 en las aristas. Necesitamos cuatro de estos. Se puede ir marcando en nuestro cartón o madera. Con el lápiz lo marcamos, tiramos la línea y luego para cortar con el cúter, porque tiene que quedar un poco perfecto. Tiene que quedar perfecto porque son medidas áureas geométricamente estudiadas para generar la energía, si no, no se produce. La pirámide de Keops a pequeña escala es un dispositivo pasivo que trabaja con el aéter, generando energía en sus ángulos. Y las aristas son de 48,5, mientras que la base es de 46 centímetros. La base de 46 centímetros tiene que quedarte perfecto el corte para que genere la energía que queremos irradiar. Luego hay que forrar con papel de aluminio solo la parte de acá arriba, lo que va a ir por fuera de la pirámide. Son cuatro partes, tienes que cortar cuatro triángulos.
dejarle unas alitas para que se puedan pegar las aristas desde abajo. Estas son las tapas de la pirámide, las tapas de los costados. Luego faltan dos, a las cuales les voy a hacer aquí las alitas para pegarlas y que queden perfectas. Parece una partícula de aéter. El muro de Bloch, la proporción áurea perfecta de la naturaleza. Con esto te vas a proteger de las antenas 5G del HARP. Bien, tenemos acá pegamento, papel aluminio, porque no encontré cinta, ya que vivo en un pueblo muy lejos de la ciudad. Acá tengo ya recortados dos trozos, necesitamos cuatro. Bien, acá tengo más cartón y voy a hacer dos trozos más con aletitas para pegar. La base de la pirámide no necesita que le hagamos aletitas porque esa va a quedar vacía, sin nada. Lo interesante es que gracias a estas medidas sagradas también vamos a poder conservar los alimentos mucho más tiempo. Poniendo el papel aluminio arriba, claro. Funciona tipo una heladera artesanal. Solo que no va a enfriar, pero sí va a conservar la fruta. Puedes guardar la fruta en el medio de la pirámide y... Le voy a dejar como un centímetro aproximadamente en las aristas para hacer las aletitas con las que vamos a cerrar nuestra pirámide. Con el cúter voy a hacerle un corte pequeño sin llegar hasta el fondo para que simplemente que al doblarse nos quede perfecta la medida. La naturaleza es perfecta y estamos imitándola. Ahora acá el centímetro que va a ir a la arista. Este sí lo vamos a cortar entero porque es lo que vamos a poner por debajo para que nuestra pirámide quede pegada con las otras caras.
Vuelvo a calcar la pirámide que ya teníamos recortada con las medidas exactas. Voy a remarcar con el cúter para poder doblarla sin llegar hasta el fondo. Listo. Posteriormente procedo a cortar la cuarta cara de nuestra pirámide. Muy bien, ahora tengo las cuatro caras de la pirámide. Dos que tienen aletitas en las aristas y dos que no. Lo que procede es, vamos a quitar esta punta. Esta de acá es un detalle importante porque al momento de doblar no nos puede sobrar esa esquina. ¿Dónde dejé la tijera? Acá está. Bien, lo voy a hacer de esta manera. Lo mismo en las esquinas. Listo. Ahora con la otra cara voy a hacer lo mismo en las esquinas. De las aristas. Luego, para doblarlas, voy a agarrar la regla. La voy a usar de soporte para que al doblarla me quede justo. Así. Aquí le vamos a poner pegamento. Sí. Con pegamento. Para que vaya la otra cara de la pirámide. Bueno, son detalles. Perfecto, perfecto. No va a quedar, pero lo importante es que tenga las medidas exactas. Estoy doblándole la otra arista de la cara. Tiene cuatro caras nuestra pirámide. Seguro que a ti te va a quedar mejor.
Aquí está, los dobles. Listo. Esto va por dentro. Bien. Ahora voy a hacer con el otro, con la cara B, ¿vale? Le vamos a poner A, B, C y D. La cara B. Como le hice el corte con el cúter acá, es más fácil doblarlo. Es un pequeño cortecito que no llega hasta el final del cartón. Entonces es más fácil doblarlo. Listo. Recuerda que la base de la pirámide, nuestra base, no lleva nada. Entonces, las caras A, B, C y D no llevan aletitas en la parte de abajo. Ahí vamos a dejar vacío. Va a estar vacía nuestra base de la pirámide, porque ahí es donde vamos a dejar alimentos que queramos conservar. Y acá sí está el dispositivo pasivo de orgón. Ahí está. Bueno, ya tengo listas dos caras. Ahora es cosa de pegar la siguiente. Cuarta. Voy a tener la pirámide lista. Estaba pensando qué sería mejor, forrarlas antes y luego pegarlas, o cuando ya está hecha la pirámide, forrarla alrededor. Creo que será mejor forrarla alrededor. ¿Por qué? Porque no debe tener fugas en las aristas. Eso es muy importante. Que no tenga fugas de energía. Por lo tanto, debe quedar muy bien pegada aquí, en esta parte de acá. Y cuando le pongas el papel de aluminio, no te puede quedar un agujerito o una parte así sin pegar. Porque si no se va a filtrar la energía. Y es esta parte, la parte clave, en donde tenemos que tener más cuidado para que funcione. Así que la voy a pegar. Y al final le voy a poner el papel de aluminio. Le pongo pegamento en la arista. Que no se te apelotone. Luego el papel aluminio tampoco se tiene que apelotonar. ¿Por qué?
Porque causa o sea, causa fuga de energía. Voy a ayudarme con una cinta mientras. Esto es solo una cinta provisoria para que me ayude a fijar. Lo bueno de este pegamento es que el mismo pegamento va cubriendo los huecos que puedan ir quedando en donde se pueda filtrar la energía de la pirámide. La energía brota de las puntas y de las aristas. Se ha secado y ahora voy a proceder a quitarle los papelitos que lo estaban afirmando, la cinta de papel. Esto es como cuando te quitan las cintas después de una cirugía. Luego déjame en los comentarios si tú hiciste la pirámide y qué sentiste, qué fue lo que pusiste en el medio de la pirámide. Esta pirámide emite un campo y ese campo transmite un mensaje. O sea que tú en el medio de la pirámide
acá abajo, adentro, le puedes escribir un mensaje al universo y también funciona como una radiónica. Tiene que haber una sola capa de papel de aluminio por cara. O sea, no puedes poner una capa y arriba otra capa. Es solo una y tiene que quedarte exacto. Por ejemplo, si hasta ahí llegó el papel, el próximo pedazo lo tienes que poner desde ahí abajo, al ras. La parte más brillante es la que va hacia arriba y la parte opaca es la que va hacia adentro. Esto sería una maqueta de la pirámide de Keops a pequeña escala en tu casa. Y con papel aluminio se vuelve un dispositivo orgónico que emite energía. Todo con pegamento para que funcione como nosotros queremos. Que no quede ni un huequito sin pegamento, porque si queda un huequito con pe sin pegamento, va a ser por ahí por donde se va a filtrar la energía. Le puse el papel encima y como tapamos todo con pegamento, no ha quedado ningún filtro, ¿ven? Ningún grumito de aire. Así debe quedar todo liso. Acá me falta pegamento. Ahora está completamente cubierto de pegamento. A ver, dónde nos queda un poquito. Acá. Ahí está un poco seco. Debe estar totalmente cubierto con pegamento. Lo más liso posible. Si no, todo eso se transforma en aire que y el aire hará que no se haga orgón. Entonces tiene que estar todo liso, cubierto entero. Estoy sacando todo el aire. Quede bien apretado el papel aluminio acá. Por eso es mejor hacerlo con cinta, pero como no encontré acá, lo voy a estar haciendo con esto. Thank you.
sin globitos. Salvo que sea pegamento lo que haga que se infle. No debe tener aire. Bien, solo pegamento. El cartón en la base debe verse, debe quedar así. O sea, no debes envolverlo hacia adentro, el papel aluminio. Tiene que quedar así hacia afuera. Cortarlo justo ahí. Tienes que cortarlo justo ahí. Y que te quede el cartón o la madera tocando el suelo o tocando el piso. A ver, revisemos si esta arista está bien. A ver, voy a revisar si esta base está bien. Bueno, acá tengo que cortar esos detallitos. Porque, como te decía, esto debe quedar justo a ras. Si lo puedo acercar un poco. Sí, lo que hay que hacer en este caso, voy a cortar justo ahí. Cosa que te quede papel aluminio solo hasta ahí, hasta el ras, tiene que quedar a ras. No puede quedar doblado hacia adentro. Tiene que quedarte el cartón acá tocando la superficie. Ahí. O sea, tendría que cortar todo esto. Y ahora a comprobar con el voltímetro. A ver cuánto nos da. 1, 2, 0,2. O sea que ya está emitiendo energía la pirámide. La pirámide puede almacenar energía y emitir. Es un dispositivo pasivo de energía orgánica que termina lentamente haciendo energía escalar que emite a grandes distancias, haciendo así un escudo protector contra el 5G, contra la radiación de cualquier antena. Un campo de energía radiante que puedes tener en tu hogar. Mientras más tiempo esté fija la pirámide en un solo lugar, mayor alcance va a tener el arco que va a hacer. Te mando un saludo, un abrazo y gracias por ver el canal. Un saludo a las nuevas personas que ven el canal.